Hola amigos, bienvenido a su canal Impacto El Salvador. Cada uno de ustedes sea cordialmente bienvenido a un video más. Gracias por estar acá, muy amable de su parte. De antemano te vamos a pedir que nos regales un like para este video. De esa forma nos ayudarás muchísimo a este canal. Y si aún no has visto las noticias de ayer, de antier o de ahora, te invitamos a que revises el repertorio de videos que tenemos para que te des cuenta del acontecer nacional y de la coyuntura política en la actualidad en nuestro querido país, El Salvador. Bueno, señores, oposición y movimientos intentan otra alianza en esta vez para protestar. Opositores aprovechan el Día de la Independencia para movilizarse por la capital y fustigar el trabajo de los órganos del Estado. Ahí pueden ver una foto ustedes. Los partidos políticos, los movimientos sociales de oposición no lograron unirse en torno en una candidatura única presidencial para el próximo año. Sin embargo, ahora sí harán para protestar contra el gobierno del presidente de la República, Nayib Bukele, y por la reelección presidencial inmediata, que ya fue avalada por la Sala de lo Constitucional y la Corte Suprema de Justicia. Nuestro tiempo, partido político que vio frustrado su deseo de formar una alianza electoral para febrero del 2024, ha anunciado que participará en la marcha que partidos políticos y sectores opositores harán en el marco del Día de la Independencia. Y dijo el arruinado: no podemos seguir indiferentes ante el hambre y las necesidades que viven cientos de familias y que no han tenido una respuesta oportuna, argumentó nuestro tiempo al anunciar por la cuenta de Twitter su participación en la movilización para que también rechazara la reelección del presidente. Nuestro tiempo fue fundado por Johnny Ray Sol, un exdiputado de Arena, partido político que durante sus 20 años de gobierno gobernó y abandonó el agro e impulsó el modelo neoliberal que encareció el costo de la vida afectando a los sectores sociales. La Sala de lo Constitucional falló en septiembre del 2021 a favor de habilitar la reelección del presidente Nayib, habilitar la reelección presidencial inmediata. Sin embargo, serán los votantes quienes tengan la última palabra en el momento de ir a las urnas, ¿verdad? Ronald Umaña, del movimiento opositor Resistencia Ciudadana, no descartó ayer que los candidatos presidenciales de Arena en Nuestro Tiempo, Joel Sánchez y Luis Parada, respectivamente participen en la protesta de este día y que esperan 60 mil personas. Sumar es una organización social impulsada por la candidatura de Parada y de su compañera Fórmula Celia Medrano, que anunció que estará en la marcha protesta que estaría corriendo las calles y avenidas de la capital. Y efectivamente estos arruinados sí llegaron, y les voy a decir por qué. Les voy a poner acá a Luis Parada. Se vio solo. Ustedes pueden ver acá, Luis Parada sí llegó. Y mire, solito se miraba al maestro. Mire, según él, un cachimbo de gente lo iba a acompañar. Y mire, gente, mire, necio, burro el maestro. Mire, mire cuánta gente de nuestro tiempo, contaditos los hago. Por las banderas los voy a contar porque todos tienen bandera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20 personas. 20 personas, esta imagen representa el fracaso de todos los candidatos presidenciales de la oposición. Ahora vamos a ver aquí unas declaraciones por parte de estos señores que andan acá. Miren acá, también ustedes pueden ver, aquí anda la Claudia Ortiz, marcha a la sociedad civil, fue un fracaso. Aquí podemos ver la Claudia Ortiz pidiendo libérenlo ya. Tenemos también a la señora Celia Medrano del FMLN, mire, con bandera del FMLN, mire. Y al mirar a la señora que no llegaron a apoyarla, y el arruinado del Chino Flores, ¿verdad? Pero bueno, voy a seguir. Veamos lo que dijo Claudia Ortiz.
Son muchas causas, ambientales, sociales, económicas, que el pueblo viene a expresar este día. Eso lo hace el partido. Eso lo hace el partido y estamos justamente preparándonos para hacer ese trámite. Por el momento, eso también es un trámite que hace el partido en el de todos los movimientos. Bueno, y también preguntarle sobre la reelección, ¿hasta que piensa que el presidente todavía no se ha ido a inscribir, no ha nombrado los designados presidenciales? Y tú se sabe más cómo qué figura lo hará, si va a ser va a pedir permiso, si va a ser. Es irrelevante preguntarnos con qué figura va a hacerlo. Porque, ¿cómo nos vamos a preguntar cuál es la forma legal de violar la Constitución? No tiene sentido. La reelección es inconstitucional. No importa qué interpretación estirada le dé cualquier grupo de abogados que usurpa funciones en la sala de lo constitucional, es inconstitucional. Vamos incorporándonos. ¿Por qué se marcha o decidió unirse este 15 de septiembre a esta marcha? Este día, en nuestra calidad de ciudadanos, hemos venido a marchar el 15 de septiembre acompañando al pueblo salvadoreño en diferentes luchas y causas justas. Estamos acompañando al sector agropecuario, que exige apoyo de parte del gobierno para poder recuperar sus cosechas, para poder sembrar, para poder enfrentar los altos costes de insumos y el cambio climático. Estamos marchando para que haya medidas efectivas contra la inflación y el alto costo de la vida. Estamos marchando por la justicia para las víctimas inocentes del régimen de excepción, en contra de la corrupción, a favor de una pensión digna, para que se protejan nuestras fuentes de agua, para que se proteja el medio ambiente en nuestro país. Todas esas causas justas nos están debiendo desde el gobierno central y por eso el 15 marchamos. ¿Qué opinas acerca de la reelección? Y se espera que ahora, en el discurso que dé el presidente, pueda mencionar los asignados que podría dejar él cuando él. Vamos a ver, ¿verdad? Vamos a ver, pero no está justificado bajo ningún concepto. No se puede hacer de forma legal una violación a la Constitución. Vaya, ahí están las declaraciones de la Claudia Ortiz, una diputada irrelevante, que al parecer le está diciendo al pueblo salvadoreño: no importa lo que la sala de la Constitución diga, no importa lo que diga el pueblo. Cuando ella en sus declaraciones, en sus redes sociales, dice: hay que escuchar al pueblo, es necesario escuchar al pueblo. Ey, pero el pueblo en su mayoría pide al presidente Bukele. ¿Y por qué? ¿Por qué no es legal? ¿Por qué ella lo dice? ¿Quién es ella? No es nadie. Una diputada que no abona a nada en la construcción de nuestro querido país, El Salvador. El máximo intérprete de la Constitución es la Sala de lo Constitucional. Y es la que habilitó la candidatura del presidente Nayib Bukele. Entonces la señora está hablando cosas incoherentes y simplemente con el hígado. La reelección del presidente Nayib Bukele es legal y constitucional porque democráticamente lo vamos a elegir en el 2024. Así que la señora, aunque llore, patalee o brinque, la reelección del presidente será un hecho y la vamos a hacer en el 2024. Que ella no quiera y que a ella no le importe, pues así como a ella no le importa, al pueblo salvadoreño tampoco le va a importar en el 2024 y ella va para afuera. Aunque ande ahí marchando, aunque ande haciendo la paja, ese partido Nuestro Tiempo y Vamos ya están más muertos que nunca. También quien habló sobre esta fue el señor Fortín Magaña, otro arruinado sin oficio, que le vamos a poner a continuación. Buenos días, doctor. ¿Por qué marchan ahora? Marchamos por la libertad, decía. Marchamos porque no toleramos a la dictadura. Marchamos porque lo que está sucediendo es un acto claro de un fascista trasnochado, que es un oportunista que hace todo lo posible precisamente para acabar con la república. Y mucho nos ha costado esta república. Mucha sangre nos costó. Una guerra civil, unos acuerdos de paz que son dignos de ser respetados,
y que él ha mancillado y mancilla constantemente. Por eso marchamos hoy. Vemos que también se va a reelegir el actual presidente. Otro insulto a la Constitución. En 7 sitios de la Constitución explícitamente dice que no se puede reelegir. Y el tipo se está queriendo reelegir. Entonces no puede. Ah, es que hay un mandato de la Corte. No, la Corte, la verdadera Corte dijo que los... decisiones de esta corte espuria no debían ser aceptados. Eso fue lo último que alcanzó a hacer antes de que estos sinvergüenzas defenestraran a la corte. Esta no es la corte, estos son usurpadores de la corte que trabajan para el buquelato, y nosotros luchamos contra la dictadura en favor de la libertad. Podemos observar una cierta cantidad de personas. ¿Usted tiene la idea de del apoyo que está teniendo la sociedad civil? Bueno, el apoyo es evidente, y sin embargo no podemos saber cuánto es el verdadero apoyo, porque muchas personas no han alcanzado a llegar, los buses fueron detenidos, las puertas de San Salvador están cerradas, las puertas para esta marcha están cerradas, y entonces uno se pregunta si no tiene miedo a Bukele, ¿por qué está haciendo todo esto? Si Bukele tiene el apoyo del 90% de la población, ¿por qué está haciendo y poniendo cordones militares al mejor estilo de los 70s? ¿Por qué lo está haciendo? La respuesta es porque tiene miedo, no hay otra respuesta. Aquí hay encuestas de verdad, aquí no hay encuestas prepago, aquí no hay personas prepago o periodistas prepago como el señor Natán, no sé qué, que realmente trabaja para el gobierno. No, aquí están los que estamos hablando con la libertad en la calle y con todas las dificultades que hemos tenido. Como usted ya lo mencionaba, también podemos observar la presencia del director del Colegio Médico, que también ellos están protestando porque no han sido escuchados antes. Por supuesto, y eran gente muy conservadora que realmente no andaban estas cosas, pero ya están hartos también de lo que está pasando. Eso es lo que está haciendo Bukele. Nos está uniendo a todos. ¿Cuándo habría pensado que gente de izquierda, gente de derecha, gente de centro iban a estar unidos? Pero eso es lo único que le damos al animal de Bukele. Vaya, lo que dijo Natán Vázquez ayer, que estos viejitos a puro huevo quieren vender la idea de que Natán es vendido al gobierno. Aquí tenemos más imágenes donde... En la pírrica marcha del 15 de septiembre, convocada por la oposición política, se hicieron presentes también Eugenio Chica, Carlos Ruiz, el Diablito Ruiz, Benito Lara, Norman Guevara, la diputada Inargueta. Fue evidente que la base del partido no participó. Ok, oigan, la base del partido no participó. Miren, ahí pueden ver al señor Saliboso. Aquí tenemos también a miembros del FMLN. Ahí está la Dinargueta sola, mire, nadie acompaña a la Dinargueta, mire, ella solita, ve, esta gente sola ha quedado. Por aquí tenemos otro, déjeme ver, mire, así se mira la marcha pírrica, mire, así se mira, mire, la marcha pírrica de la oposición, ¿verdad? Con el dron ligero se acaba, y esos que van distanciados, haciendo varias colas distanciados para verse más. Para verse así con mayoría, ¿verdad? ¿Me entiende? Esa es la marcha pírrica de la oposición, donde ellos van a decir que fueron 1,200,000, 100,000, y ustedes ya saben todo lo que ellos dicen. Bueno, por aquí también tengo otra imagen, ¿verdad? Donde son tomas de arriba, ¿verdad? Déjeme ver. Quiero ver, este ya lo había puesto, este viejito. Déjeme ver, por aquí tengo. Vaya, mire, aquí otra toma, mire. Mire cómo se miran. Ralitos, total fracaso. Más claro, imposible, dice Vanessa. Mire, ralitos se miran. Pero la oposición toma fotos cerradas para decir de que fue un éxito. Fue un éxito las marchas, cuando vemos que es casaca, que es mentira, miren, ahí pueden ver ustedes más imágenes del fracaso de la marcha de los gorgojos. Por aquí creo que, déjenme ver quién vi que compartió, déjenme ver, por aquí vi que compartieron imágenes que no llenaron la plaza cívica, ¿verdad? Gerardo Barrio, ¿verdad? ¿Y este maestro quién es? Pues esperen, por aquí lo vi.
Dios guarde. Y Rubén Zamora ya está más de allá que para acá. Pero bueno, déjeme, creo que Walter Araujo lo compartió, ¿verdad? Mire, les voy a mostrar los del FMLN. Mira, los del FMLN, mira, acá. Aquí va Ana Belloso. Mire, solita, ¿verdad? Ana Belloso. No va nadie a la par de ella, mire. Mire, los mismos arruinados del FMLN. Va. 12 años de guerra, 100.000 muertos tuvieron la mayoría en la asamblea, fueron un gobierno durante dos periodos para terminar volviendo a luchar en las calles. La oportunidad de transformar el país la tuvieron en las manos y no lo hicieron, dice ahí. Mira, aquí podemos ver. Allá va el Diablito Ruiz, también que fue diputado. Aquí vemos al Chino Flores, mire. Por gusto, mire, 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 mire. Ahora bien, por aquí tenemos las marchas, ¿verdad? Este es enfrente de la catedral, ¿verdad? La Plaza Cívica Gerardo Barrio, mire. Aquí la Plaza Gerardo Barrio no la pudieron llenar. No pudieron llenar la Plaza Gerardo Barrio. Para que vean que yo no le estoy dando paja. Son imágenes. Ahí está la concentración ya, mire. Mire, usted puede ver alrededor que no se mira más. Ahí está la concentración de la marcha y Claudio Ortiz no logró convocar. La otra señor, Luis Parada, no logró convocar. Ahí pueden ver ustedes la marcha. Mire, ahí está. Vamos a ver qué más imágenes tiene. Mire, aquí están todas las imágenes para que ustedes vean. Como dice, tomas aéreas. Nunca pueden llenar la Plaza Gerardo Barrio, la que está enfrente de la Catedral Metropolitana. Mire, mejor la Biblioteca Nacional, que ya están terminando, se mira bien hermosa. Y mire, el gorgojero se mira ralito. Ahí pueden ver ustedes más. Déjenme ver qué más tengo por acá. Se lo voy a poner. Traemos mucha información, ¿verdad? Quiero ver. Déjenme ver. No quiero repetir. Vaya, mire, acá tenemos otra, mire. Hasta cachiporras llevaron, miren, la oposición. Llevaron cachiporras, miren. Hasta llevaron cachiporras, estos inútiles, para que vean que no es paja. Ahí está. Vamos a ver, más por acá, vamos a ver. Veamos lo que dice la Ingrid del Socorro Jurídico. Vamos a ver lo que dice, vamos a ver lo que dice. Justicia negada, la gente no les ha gastado 18 meses. Teniendo presas a la gente que no tienen más que una denuncia anónima. ¿Por qué no dejan en libertad a las personas? Eso se llama retardación de justicia. Justicia negada, la gente se está muriendo. Hay 185 familias que están sufriendo la muerte de un familiar, de por lo menos 500 denuncias que tenemos de fallecimientos en centros penales. No les ha bastado. Vaya, ahí vieron ustedes que prácticamente estos andan marchando para que liberen a los pandilleros. Miren la Claudia Ortiz, como le pusieron aquí, en el mismo lugar le hicieron los rótulos. En el mismo lugar, ahí le puso Don Luca a Claudia Ortiz, en el mismo lugar le hicieron los carteles, miren. Y ni aún así la Claudia Ortiz, ni aún así, miren, imagínense ustedes qué arruinados son estos. Vamos a ver qué tiene más información acá. Déjeme ver. Ese ya se lo puse. Bueno, ya les enseñé esto también, ¿verdad? Cómo se miraba ya en las calles rumbo al Parque Gerardo o a la Plaza Cívica. Y en este lugar es que les digo yo que la calle termina en cuchilla, en Angosto, y es ahí donde les toman fotos. Y les voy a decir por qué. Aquí tenemos más declaraciones, espérenme, más declaraciones, déjenme ver. Veamos lo que dice el Chino Flores. El Chino Flores, otro arruinado, vamos a ver. Estamos luchando por la transformación, como todos los años, acompañando al pueblo en el Día de la Independencia, porque continuamos luchando por las transformaciones, por las reivindicaciones. La independencia no solamente es enarbolar la bandera, es luchar por la salud, es luchar por la gente que está injustamente detenida, por los inocentes, no por los criminales de cuello blanco tampoco, sino por los inocentes. 15 de septiembre, estamos marchando
para reivindicar que baje la canasta básica por el empleo, por si nuestros jóvenes no se vayan para otro país, por la salud, porque bajen los utensilios, porque bajen los insumos agropecuarios, porque bajen los precios de la canasta básica. ¿Qué es la independencia? Luchar por el empleo. Es inconstitucional por donde quiera que lo vean. Por más publicidad, por más opinión que le den a sus seguidores, es inconstitucional. Y hoy este día de la independencia se debe de respetar la constitución, porque si fuimos independientes y se hizo una constitución, es para respetarla. Yo ya me inscribí, soy el único candidato inscrito apegado a la constitución, a los estatutos de mi partido y a la carta de principios. Justamente por eso, ¿qué piensa usted de que el presidente todavía no se ha inscrito, no ha nombrado designados presidenciales y no se sabe bajo qué figura va a dejar? Porque independientemente de la sentencia de la sala ilegal, no hayan cómo justificar su renuncia. Porque la constitución dice claramente que solo hay dos motivos, o por enfermedad grave o por muerte. De ahí no hay otra. No puede renunciar para reelegirse, porque eso no es ninguna justificación. Al igual que el vicepresidente, que se llamaba demócrata y que muchas veces dijo que estaba en contra de la reelección porque era un demócrata, y ahí va en fórmula. ¿Quién les va a creer? Por lo tanto, yo estoy esperando cuál va a ser el argumento. Yo lo voy a enfrentar, otro lo va a juzgar. Sí, no, ¿han tenido conocimiento si les han detenido autobuses que vengan para la marcha? Había una cantidad de retenes, buses detenidos desde que Saltepeque para acá. Pero veía otros buses donde venía gente para la actividad del gobierno con policías adentro. ¿Por qué no cuidan al pueblo igual? Pero ¿sabes qué pasa? Empleados municipales y públicos están llevando a esa marcha, porque la gente común, el pueblo, está aquí en esta marcha con nosotros. Vaya, ahí está el Chino Flores. No hayan cómo tapar este fracaso. Miren, no hayan cómo tapar ese fracaso. Se lo voy a dejar ahí. Fracaso total. No llenaron Claudio Ortiz, Chino Flores. No llenaron la Plaza Cívica Gerardo Barrio. Vamos a ver si encontramos más. Déjeme ver. Mira, ahí está la Claudio Ortiz. Mira, aquí la Claudio Ortiz poniendo, mire, no a la corrupción. Y aquí, pues, ahí va, mire. Vamos a ver lo que le ha dicho la gente a la Claudio Ortiz. Aquí le han puesto: fracasada, saca fotos de los escasos marchantes, no de las pancartas. Díganle a su equipo que vuele un dron para mover la convocatoria. Y aquí le han puesto, mire, aquí está el verdadero pueblo salvadoreño disfrutando. Se ve algo perdida la doña, dice, mire, aquí está el verdadero pueblo. Mientras ellos, su marcha fracasada, ahí le han colocado, bajo esa lógica, ¿quiénes son ellos? El verdadero pueblo está disfrutando. Mire, ahí está, dice: no te da pena ser aprovechada, aprovechando la multitud que ve los desfiles del gobierno para hacer creer que están de parte tuya. Tené un poco de dignidad, le puso Tania Mejía. ¿Por qué utiliza a las personas de tercera edad? Le han puesto. Buena pregunta para Claudio Ortiz. ¿Por qué usa personas de la tercera edad? No dice que ella va a luchar por el pueblo. Ahí pueden ver ustedes. ¿Cuál pueblo le han puesto? Vaya, para que vean, pueblo salvadoreño, que la gente le está recriminando a la señora Claudia Ortiz. Miren los niños disfrutando. Este es el otro maestro arruinadito. Este ya lo había puesto yo, de lo que dijo este maestro. Pero bueno, señores, no lograron llenar nuevamente. Qué guapa se mira la Marcela Pineda, bien elegante. Ay, Marcela Pineda, se mira bien guapa, mira bien guapa, ¿verdad? Con respeto, porque está casada la muchacha, uno ya no puede meter ahí, va. Pero bueno, ahí está. Miren, ahí está. Ahí está. Esta es la marcha de la oposición y el pueblo salvadoreño disfrutando. Miren, gran diferencia. El pueblo disfrutando, llena las calles. Más de 500,000 de personas en las calles disfrutando el desfile. Y los gorgojos, miren, haciendo el ridículo. Miren, los niños y los jóvenes disfrutando. Miren,
Miren, gran cambio. Así que, bueno, señores, los voy dejando. Ahí les traje, más tarde vengo con otro video. Déjenme su comentario, qué piensan de las declaraciones del Chino Flores y de la Claudia Ortiz. Y no pudieron llenar la Plaza Gerardo Barrio. Déjenme su comentario. Recuerden que tengo mi segundo canal que se llama La Neta SB. Todos los días hacemos en vivo ahí. Mire, ayer hice un en vivo que se tituló Bukele ordena que se preparen para lo que viene. Ahí lo pueden ver ustedes. Es de gratis, es de choto. Los espero en mi segundo canal, La Neta SB. ¡Salud, Lulu! ¡Nos vemos!